tal? Espero que bien. Yo soy Andrea, ya me conocéis en el canal, y hoy voy a tratar un tema bastante especial, un poco más serio que el anterior o el otro, por ejemplo. Yo quiero avisar de antemano que yo no soy psiquiatra, que yo no soy psicóloga, que yo me voy a basar en experiencia personal y en lo que yo he visto y en lo que yo he vivido y en ciertas investigaciones que yo he realizado. Vamos a hablar de la depresión y del suicidio. A priori parece un tema macabro, pero realmente debemos dejar atrás estos tabúes, puesto que cuanto más conocimiento tengamos acerca de los trastornos mentales o enfermedades mentales, más capacitados estaremos para resolverlos, para solventarlos y para poder ayudar a estas personas que lo padecen. Antes que nada, quiero dejar clara cuál es la definición de depresión. Y según la RAE, es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos, o la acción y efecto de deprimir o deprimirse. Cuando nosotros pensamos en depresión, directamente asociamos con una profunda tristeza. Pero esa tristeza suele estar causada por factores externos flojos. Flojos en el sentido de que no son realmente importantes o no son tan graves como para generar una depresión de verdad. Las personas pensamos que una persona está triste, que una persona está apagada y ya directamente decimos que está depresiva. Estamos normalizando y asociando a personas que simplemente están pasando por un mal momento, que tienen una enfermedad mental. No le estamos dando la importancia que de verdad tiene esa enfermedad. Ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos, todos nos sentimos tristes, pero cuando una persona sufre un trastorno depresivo, este interfiere en su vida diaria y en las relaciones que tiene con la gente. La depresión también puede ser síntoma de una ansiedad o de otras enfermedades y surge como tal. Y además existen muchos tipos, como por ejemplo el trastorno bipolar, el trastorno afectivo estacional, la distimia o el trastorno depresivo grave. Reconocer a una persona que tiene trastorno depresivo es relativamente fácil, pero ahí está el problema. La gente asocia con la depresión a personas que quieren llamar la atención y no es para nada eso. Una persona que tiene depresión se siente mal, siente que no tiene sentido en el mundo, que por qué existe, que no debería de estar ahí. Se siente desesperanzada, es pesimista, no quiere salir a la calle, no quiere tener relación con la gente, se avergüenza de sí mismo e incluso llega un momento en el que piensa que quitarse la vida es la mejor solución. ¿De verdad eso es querer llamar la atención? Pregunto. Porque es que si eso es querer llamar la atención, la gente deja mucho que desear. Porque conozco a gente que sí que de verdad quiere llamar la atención y no las trato de locas o no las trato como que si tuviesen una enfermedad mental. No ayudáis diciendo que una persona con un trastorno, con una enfermedad mental, quiere simplemente llamar la atención y que se le eche cuenta, porque precisamente ese comentario va a agravar su situación, va a hacer que se sienta peor, que se sienta avergonzada, que se sienta más triste y más sola de lo que ya está, ¿vale? Una persona que tiene depresión sufre muchísimo, es una carga que conlleva, que lleva y que no le dura una semana o dos semanas, no, le dura meses e incluso años. Hay gente que tiene una depresión crónica, una depresión constante, y eso afecta tanto a esa persona como a las personas de su alrededor, porque las personas que de verdad se interesan en querer ayudarla y en querer tratarla también lo sufren, indirecta o directamente. Tener una depresión no es que tu novio te haya dejado, que haya suspendido un examen. Esos pueden ser condicionantes y causantes de tu depresión, pero la tristeza que te dura una semana o dos semanas no es depresión. La gente tiende a hablar de cosas que no tienen ni idea, que no has vivido, y ya aquí es cuando yo entro, porque yo sí lo he sufrido tanto a nivel personal como a nivel de familia, y no es nada fácil de conllevar, no es nada fácil vivir con una enfermedad de ese calibre. No es fácil tener que aceptar que la gente se cree que a ti no te pasa nada, que tú estás simplemente mal y que tú lo que quieres hacer es llamar la atención. La gente no sabe que esa actitud de no importarle los sentimientos de los demás acarrean y conllevan que la otra persona se sienta aún peor y que la situación se agrave, que se ponga peor.
Luego vemos en las noticias adolescentes que se han suicidado porque sufrían bullying, porque lo estaban pasando muy mal. Y decimos, anda, qué penita con lo joven que era. Ya, pero a lo mejor es que tu actitud es una de las causas por las que ese chaval se ha suicidado. Porque sí, la depresión, por desgracia, tiene como síntoma que tú quieras llegar a suicidarte. Que tú te autolesiones, que tú te hagas daño a ti mismo hasta el punto de que tú te mates. ¿Estamos locos? O sea, ¿de verdad estamos diciendo que una persona que puede llegar a suicidarse, quiere llamar la atención, que no le pasa nada, que eso no es un problema grave? ¿De verdad hemos llegado hasta ese punto de deshumanización? Es que no lo comprendo, o sea, es algo que yo no lo entiendo. Las personas que están alrededor, en el entorno familiar, en el entorno cercano de alguien que sí la padece, deberían ayudarla, deberían intentar, aunque sea lo más mínimo, hacer posible que esa persona se sienta mejor. Porque esa persona con depresión no ve, o sea, no ve en el sentido de que está ciega, está negada por sus pensamientos. No, se ve incapaz de salir adelante. Entonces necesita, aparte de un tratamiento médico, ayuda de su entorno, ayuda de la gente que la quiere, porque así es como se sale de una depresión. Así es como poco a poco vas avanzando y vas llegando a un estado de bienestar. La depresión no es algo puntual. Mucha gente está padeciendo depresión y cada vez más, porque son trastornos que surgen, porque son trastornos tanto genéticos como por factores de estrés, de ansiedad, etc. Y de verdad, darles la importancia que tiene. Una persona que tiene depresión no quiere llamar la atención, lo que quiere es tu ayuda, porque la necesita. Así que bueno, espero que os haya gustado y nada. Besitos. Chao.